Hoy, 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 mira aquella bola, la bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, del continente americano, cerca del océano, de la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Mira aquella bola! ¡La bola, la bola! ¿Dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en esa casa. ¿Dónde está esa casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano, cerca del océano, de la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos mucho la presencia y fundamentalmente agradecemos la presencia de la doctora Ceseña, quien nos va a brindar una conferencia, una charla, sobre un tema de no menor importancia para nosotros, los latinoamericanos, y particularmente en la situación mundial que se está viviendo. Estar con ustedes y me pidieron que hablara con ustedes sobre la nueva situación en que está América Latina a partir del momento en que las políticas que nos vienen de Estados Unidos, en que la manera como se está organizando Estados Unidos para consolidar su hegemonía en el mundo es una manera militarizada, mucho más que anteriormente, y que lleva a reforzar las políticas en el continente que ya se habían echado a andar. Esto se ubica a partir del momento en que el mercado empieza a ser insuficiente para garantizar ese control. Y ese momento se relaciona con los rechazos activos a planes económicos como el ALCA, como el Plan Puebla-Panamá y algunos otros bilaterales o regionales que se estaban tratando de echar a andar y que en el momento en que son rechazados, bueno, imposibilitan el paso tanto de inversiones como la garantía de esas inversiones y también imposibilitan la monopolización relativa de estos territorios por parte de las empresas norteamericanas. El Plan Puebla-Panamá fue uno de los primeros que recibieron ese rechazo y que fue muy interesante porque se lanza como un gran proyecto supuestamente del gobierno mexicano cuando asume la presidencia Vicente Fox, pero a pesar del bombo con el que se echó a andar fue un proyecto que nunca pudo funcionar como tal, ¿no? Fue un plan que estaba casi hueco y que incluso los gobiernos centroamericanos se resistían a aprobar, pero por supuesto mucho menos todas las poblaciones que estaban en la zona. Poblaciones muchas indígenas que con el Plan Puebla-Panamá implicaba que les iban a construir carreteras en sus territorios, que iban a hacer represas, una serie de instalaciones de infraestructura que realmente iban a dañar sus condiciones de vida, a veces en comunidades que tenían desde tiempos ancestrales y que entonces, bueno, no estuvieron dispuestas a aceptarlo porque daba todas las garantías a los inversores y ninguna garantía a los países receptores, ¿no? Se rechaza después de manera muy activa el ALCA, se logra organizar una campaña en todo el continente en contra del ALCA y entonces, bueno, Estados Unidos ante esto, que eran sus
proyectos de articulación continental, pensando este continente como la plataforma frente a la Unión Europea, frente al mundo asiático. Entonces, lo que hace es decidir que tiene que usar otros mecanismos. Y esos otros mecanismos tienen que ver, por un lado, con garantizar más rápidamente el acceso a recursos que hay en nuestro continente, el uso de estos recursos. Por lo tanto, el control o monopolización relativa de estos territorios y, por el otro lado, con el disciplinamiento de estas poblaciones que están rechazando los planes. Hace algunos años ya, en la reunión de la ASEAN que tuvo lugar en México, Colin Powell decía muy claramente que no puede haber un tratado comercial si no hay antes un acuerdo de seguridad que garantice que las rutas van a ser bien cuidadas. Se pasó a un momento en el que la militarización repunta nuevamente en el continente, coincide, pero se adelanta al ataque de las Torres Gemelas, se aceleran con este ataque, porque este ataque sirve de justificación para digamos, legitimar aquello que no era fácil establecer, ¿no? Desde ese momento se empieza a pensar en términos de cómo subdividir regionalmente el continente, cuáles son las problemáticas distintas de cada una de las regiones, compartiendo con ejércitos de la región o con cuerpos de seguridad de la región, incluso modernizando estos cuerpos de seguridad. Hay una muy importante que es la que se tiene en el Caribe, digamos todas las islas del Caribe que hacen una figura como esto, llegan a Venezuela y de ahí subiría por México, ¿no? Por Centroamérica y México y rodea el Golfo de México. La lógica que tiene es esta de la garantía del homeland, o sea, del territorio propio y del cuidado de la región de América del Norte. El 20 de abril de 1898 se aprueba la enmienda Platt. Entre sus párrafos, la enmienda concedía a los Estados Unidos el derecho a intervenir militarmente en la isla y establecía la cesión de terrenos en Cuba para la ubicación de estaciones navales. Este artículo sigue en vigencia con la base naval de Guantánamo. A partir de ahí, pasando al Cono Sur, va a haber una región que muy claramente se ha establecido, que es la de la cuenca amazónica con el eje en Colombia. Y a partir del momento en que se firma el Plan Colombia, bueno, es el momento en que se reorganiza toda esta región en torno a un eje en el que ellos, Estados Unidos, logra colocar bases militares, tropas, tener presencia directa y activa en la organización incluso de los ejércitos de la zona. Estados Unidos lanza el Plan Colombia, un programa de ayuda civil y militar. El financiamiento de Estados Unidos para este plan es de 1.300 millones de dólares, de los cuales el 83% está destinado al gasto militar. El Plan Colombia ha degenerado en la desestabilización total, intensificando una guerra civil sin cuartel de las Fuerzas Armadas y la policía contra las FARC. Quedan incorporados Perú y Ecuador, y bueno, Venezuela como punto y como amenaza, ¿no? Y un poco Brasil. Y había una tercera región un poco más descuidada en estos tiempos, que es a la que hoy se le está dando mucha atención, que es justamente la del Cono Sur. Para el Cono Sur yo estoy pensando en Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil. Colombia fue el primer eje continental que tuvo la militarización latinoamericana. Y a partir de ahí entonces se reforzaron el del Caribe y Centroamérica, que yo hablaba hace un momento, y el de ahora de la región sur. La región sur tiene el eje, desde mi punto de vista, en Paraguay.
Y creo que es muy claro hoy en día que en Paraguay es donde se ha logrado avanzar con políticas como la de inmunidad de las tropas, que ya estaba desde antes, pero que hoy se reforzó, se refuerzan las leyes antiterroristas, las leyes de detención a testigos, todas estas cosas que van al lado de la inmunidad y la impunidad de las tropas, y que hacen de Paraguay nuevamente, como está en el centro, además geográficamente, hacen de Paraguay nuevamente, como en la época del Plan Cóndor, digamos un centro muy importante de organización del control, la disciplina local en esta región.